Proceso en toda esa temporada, el grupo, los muchachos siempre se trató de dejar el 100% en la cancha, pero bueno, se termina, una pena que hayamos tenido tan malo en todo sentido, y es una pena, la verdad, es un dolor que yo creo que solo lo podemos sentir nosotros y los hinchas reales de Galvez, es un sentimiento muy genuino que no se puede explicar. Dani, ¿fueron lágrimas al final de impotencia las tuyas en ese momento? Una decepción, como te digo, es un sentimiento muy genuino. Es una pena que uno no lo pueda expresar, ¿no? Porque hay gente que lo va a tomar como puramente humo, lo toman mal, y en realidad es un sentimiento que solo lo puede explicar un jugador que siente el dolor que sentimos nosotros hoy, la vergüenza deportiva que tenemos. Entrar al vestuario era todos los muchachos llorando, gente que es campeona, que es jugador de selección, estoy llorando por una decepción deportiva, la verdad, es un sentimiento muy duro que, si lo decías, muy jugador.